Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo. Es lunes 12 de diciembre y antes que nada y antes de pasar a toda la información, desde aquí felicitamos, les mandamos una gran felicitación a todas aquellas lupitas en este su día. Y bueno, iniciamos con la información preparada para esta ocasión, en donde pues usted bien lo sabe, iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala. Inicia SEPE Tlaxcala, programa de apoyo a jóvenes sobresalientes. Con la finalidad de apoyar a estudiantes de preparatoria que presentan problemas de comportamiento puedan continuar sus estudios, inició la estrategia de acompañamiento a los jóvenes con talento sobresaliente en la educación media superior. Después de una selección, 176 jóvenes que en algún momento han presentado problemas en su institución educativa podrán desarrollar una serie de habilidades que han sido detectadas en ellos. Don Naciano Aguilar Villa, representante estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, explicó esta estrategia de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Terminaron por detectar 176 jóvenes que son de los diferentes subsistemas de CONALEP, de COBAT, de CECITE, de DEGETI y que de DGB, y que a esos jóvenes hoy los vamos a acompañar durante 12 fines de semana, todos los sábados, en donde les vamos a dar talleres de robótica, talleres de habilidades matemáticas, les vamos a dar talleres de habilidades socioemocionales, les vamos a dar conferencias motivacionales, a efectos de, primero, de concientizar al joven de que no es un joven problema, sino que es un joven talento. Las evaluaciones a estudiantes permitieron detectar las capacidades en materias como comprensión lectora y matemáticas. Mediante esa aplicación de esos filtros o esa metodología, que son una serie de evaluaciones que se les hace en línea, detectamos que son jóvenes talentosos. Entonces, para el caso de, y que tienen conocimientos muy interesantes en habilidades matemáticas y en lectoescritura. Entonces, una vez que han rebasado todos y cada uno de las evaluaciones que la propia metodología establece, detectamos que son jóvenes talentos. Debido a que se busca evitar la deserción escolar, los estudiantes participantes podrán hacerse acreedores a una beca de 17 meses que será dividida en dos fases. Aparte de todo el acompañamiento que le damos a los jóvenes durante estos 12 fines de semana, les otorgamos una beca primeramente por 8 meses. Si el joven no abandona nuestro plantel educativo, le damos otros 9 meses de beca. Entonces, quiere decir que al joven le vamos a otorgar una beca de 17 meses de 1,000 pesos mensuales si asiste al 100% de estos talleres. Al finalizar los cursos, los participantes tendrán que presentar un proyecto que tenga algún beneficio social con los conocimientos adquiridos. En nuestra segunda nota, realiza SESA campaña de esterilización canina y felina en Tlaxcala. En la Plaza de la Constitución de la capital del estado se realizó este 11 de diciembre una campaña masiva de esterilización de perros y gatos, acción que de manera simultánea se llevó a cabo en el municipio de Huamantla con el fin de que las mascotas se sometan a esta cirugía para evitar la sobrepoblación que pueda llevar al abandono. Luis Alberto Pérez Guillén, responsable estatal del Programa de Prevención de Rabia de la Secretaría de Salud, refirió que la atención fue planeada para 250 mascotas. Estamos llevando a cabo 2 campañas masivas el día de hoy de esterilización de perros y gatos, totalmente gratuito por parte de la Secretaría de Salud. Estamos en la ciudad de Tlaxcala y en la ciudad de Huamantla también. La meta es tratar de esterilizar un número de 250 animales por ciudad. Y esto es una acción que se lleva a cabo para reducir la población canina en condiciones de calle y estabilizar la población canina con dueños que les interesa traer a sus perros. Con esta es la tercera campaña masiva que se realiza, en la que se da la atención adecuada y recomendaciones para la atención de perros y gatos. Estamos esterilizando a perros y gatos, hembras y machos, a partir de 2 meses de edad. Deben llevar llegar a la cirugía con un ayuno de 12 horas. Y lo más limpios posible que los pueden llevar, ¿no? El dueño le damos indicaciones que hay que hacer limpieza en la herida durante 7 días, una vez al día. Esto lo pueden hacer muy fácil, pueden utilizar jabón neutro, agua oxigenada, un poco de yodo para mantener la herida limpia. Las mascotas se someten a una revisión previa para que en caso de anomalías no sean sometidos a la cirugía. Adriana y Diana este día acudieron a la campaña con sus compañeros de juego y expresaron que es importante que se realicen este tipo de acciones. Son tanto mascotas, ya son parte de la familia y creo que merecen la atención tanto del cariño de nosotros, y qué bueno que el gobierno o Secretaría de Salud se interesa. Es como si ellos también tuvieran un seguro de salud, es muy bonito. Porque hay una sobrepoblación de gatos y perros, entonces, y a veces la operación es muy cara, y si tienes más de uno, pues sí es un gasto bastante grande. Y pues nada, que los tenga acostados, que los limpie una vez a la semana, y como son gatos es un poco más fácil. Para conocer cuándo se trasladarán estas campañas a su municipio, puede comunicarse al Centro de Atención Canina ubicado en San Pablo Apetatitlán al número telefónico 4643567 o preguntar en su municipio. Finalmente, dentro de lo correspondiente a aquella zona, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión, detienen a sujetos por robo de hidrocarburo en Nativitas. De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, localizaron un vehículo tipo pipa de color blanco cerca de los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex, a la altura de la comunidad de Santa Clara Atoyac, perteneciente al municipio de Nativitas. Al acercarse a la unidad, las personas que estaban sustrayendo hidrocarburo trataron de huir. Sin embargo, los efectivos lograron detenerlos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, Delegación Tlaxcala, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, donde se inició una carpeta de investigación y solicitó al juez de control la audiencia en base al sistema de justicia penal acusatorio. En una más de nuestras notas cambiamos de región, y es que aseguran 4.000 litros de combustible en Tlahuapan. Este viernes alrededor de las 8 de la mañana se reportó un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y policías municipales de Santa Rita, Tlahuapan. Esto a la altura de la comunidad de Guadalupe, Zaragoza, y es que de una camioneta tipo Dodge sin placas de circulación, dos sujetos, al notar la presencia de los uniformados, realizaron diversas detonaciones de arma de fuego contra los mismos, registrándose una persecución. Sin embargo, a los pocos minutos los presuntos delincuentes dejaron abandonada la unidad a la altura del paraje conocido como Apapaxco para darse a la fuga. Y tras una revisión, la policía confirmó que dentro de la unidad se hallaban 4 contenedores que transportaban 4.000 litros de combustible, por lo que la unidad fue trasladada a la delegación de la Procuraduría General de la República para iniciar con la investigación correspondiente. Por otra parte, retiro de ambulantes termina en enfrentamiento en Texmelucan. Este domingo se registró una riña entre ambulantes y autoridades de San Martín Texmelucan, luego de que fueran retirados algunos puestos que se encontraban frente a la estación de autobuses sobre Libertad Sur. De acuerdo con los reportes, personal de la Dirección de Fomento Económico arribó al sitio y levantó varios puestos, entre ellos el de una persona de la tercera edad, a quien despojaron de su mercancía, por lo cual ambulantes inconformes armados con palos lograron recuperar la mercancía de la que habían sido despojados. El líder de los ambulantes, Rubén de la Rosa, señaló que se encuentran inconformes con la manera de actuar de las autoridades, pues en repetidas ocasiones han llegado a levantar sus puestos sin argumento alguno. Pues ahí esta situación que se vive dentro de lo que es aquella zona de San Martín Texmelucan, dentro del tema del ambulantaje. Pero por otro lado, delincuentes roban camioneta a tianguistas de Texmelucan. La madrugada de este lunes, unos comerciantes que ingresaban a las inmediaciones del tianguis municipal de Texmelucan fueron despojados de su unidad cargada con mercancía, esto cuando pasaban por las inmediaciones de la planta de tratamiento en la comunidad de San Lucas Atoyatenco. Y es que uno de los afectados comentó que alrededor de las 4:30 de la mañana ingresaban al tianguis por la calle de la planta de tratamiento de aguas de Texmelucan cuando sujetos a bordo de un vehículo les cortaron la circulación y tras golpearlos en repetidas ocasiones con las cachas de varias pistolas, los delincuentes los obligaron a bajar de la unidad para huir con la misma cargada con mercancía valuada en poco más de 50,000 pesos. Asimismo, ante la nula respuesta del cuerpo policiaco tras solicitar el auxilio, pidieron a las autoridades del municipio poner mayor vigilancia en la zona. Pues lamentable este suceso que se registra una vez más contra uno de los tantos comerciantes de esta zona allá en Texmelucan. Ojalá que pronto pues las autoridades hagan algo al respecto, porque definitivamente esto es algo que no debe de salirse de control dentro de lo que es aquella zona. En otra más de las notas, continuando con más de la información y de manera continua, aprueban cuenta pública 2014 de Coronango. En sesión pública ordinaria, la Cámara de Diputados del Estado de Puebla aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Coronango que preside Melimacoto Chapuli, correspondiente al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. La lectura de dictamen con minuta de decreto fue presentada por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado ante la sesión pública de la 59 legislatura local el día 9 de diciembre de 2016, donde la mayoría de los diputados se pronunciaron a favor de la aprobación, ante lo cual Melimacoto reiteró su compromiso de continuar transparentando el uso de los recursos financieros y materiales que conforman el patrimonio municipal coronanguense, tal y como se comprometió desde el momento en que asumió la presidencia municipal. Por otra parte, Red Jóvenes por México y Escuela Estatal de Cuadros realizan rescate de espacios públicos en Domingo Arenas. Este domingo, integrantes de la Escuela Estatal de Cuadros Puebla llevaron a cabo acciones de rescate de espacios públicos en el municipio de Domingo Arenas. Al respecto, Edgar Flores Rojas, presidente municipal de la Red Jóvenes por México e integrante de la Escuela Estatal de Cuadros, señaló que en esta ocasión fue el Parque Nueva España en donde, en conjunto de vecinos, se realizaron acciones para la recuperación de este espacio público e invitó a todos los jóvenes a participar en este tipo de causas sociales. Esta actividad consistió en recuperar un espacio público precisamente para volver a utilizarlo, para que se le dé la utilidad que tiene y sin pedir algún apoyo económico a alguna empresa o algún establecimiento, alguna institución. Esto todo se organizó y se hizo con los vecinos, con toda la gente que quiso aportar, que quiso participar en este proyecto. Pues el principal que teníamos planeado realizar era el Parque Municipal de Domingo Arenas. Por ciertas circunstancias no se pudo realizar, pero bueno, estamos en este parque, el cual pues estaba en pésimas condiciones, no había mantenimiento de parte de nadie. Y bueno, por una organización con los vecinos se logró ya restaurarlo, y con ello vamos a darle otra vez la utilidad que se le tiene que dar. Y bueno, como le he comentado, soy presidente de una asociación civil que es la Red Jóvenes por México, en la cual pues también yo tengo planeado, junto con mi equipo, junto con algunos jóvenes, pues realizar precisamente la recuperación no solamente de este parque, sino también el parque municipal y el parque de Chahuac. Los invito a todos a seguir con este tipo de acciones, a seguir abrazando causas sociales, precisamente para un bien, que es el bien común de la comunidad, y pues todos los jóvenes que quieran participar y que quieran unirse a mi equipo, pues adelante, las puertas están abiertas para todos los jóvenes, y eso sería todo. Por su lado, Rommel Vélez González, presidente del ICADEP Puebla, resaltó que se están rehabilitando espacios públicos en todo el estado, por lo que la formación de quienes integran la Escuela Estatal de Cuadros es de forma integral. Los jóvenes con los que estamos trabajando pertenecen a la segunda generación de la Escuela Estatal de Cuadros, que es el centro de formación para los futuros políticos del Partido Revolucionario Institucional, y nosotros lo que estamos llevando a cabo es una formación integral para los futuros políticos. No es solamente proveerles de la teoría política o los sistemas políticos. Hemos hablado con ellos de igualdad y de emprendimiento. sino que hemos pedido que ellos, como actividad final en este proceso de formación, trabajan directamente con la sociedad en la rehabilitación de un espacio público. Eso lo están haciendo en todo el estado. Algunos lo llevan a cabo en escuelas, otros en parques, en canchas, y así en todo le estábamos entregado ya diversos espacios. En este caso estamos hoy en Domingo Arenas, reconociendo el trabajo y la labor de nuestros alumnos, de este equipo que hoy ha rehabilitado el espacio público y que lo ha hecho sin pedirle ningún recurso al gobierno, ningún recurso a la administración pública, sino que lo han hecho con sus propios medios, organizando a los vecinos y con gestión con empresarios locales. Esa es la labor que estamos difundiendo hoy en la Escuela Estatal de Cuadros. Sí, estamos en el edificio del PRI, en el Comité Directivo Estatal del PRI, en la Diagonal Defensores de la República. Ahí está la oficina del ICADEP, y también en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ICADEP Puebla, como Escuela Estatal de Cuadros Puebla. Para ir finalizando con nuestra información de este día, autoridades realizan encendido de Villa Navideña Huejotzingo 2016. Permanecerá hasta el 10 de enero de 2017. Este sábado 10 de diciembre, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañado de Sujei Flores Bravo, presidenta del CEMEDIF, así como de diferentes personalidades, llevó a cabo el encendido de la Villa Navideña Huejotzingo 2016. Cuando yo inicie el coro, así que estamos listos para encender esta línea y iluminarla por completo en 2016. Y dice: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asimismo, Morales Álvarez agradeció a la ciudadanía por el pago de sus contribuciones e invitó a disfrutar y cuidar de la Villa Navideña, la cual permanecerá hasta el 10 de enero de 2017 con diferentes actividades todos los fines de semana. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venirles sirviendo durante todos estos años, ya casi 3 años. Gracias por confiar en el Ayuntamiento 2014-2018 y principalmente gracias por pagar puntualmente sus impuestos, porque de esa manera les podemos regalar un momento de alegría a los niñitos y a los jóvenes de Huejotzingo. Que Dios bendiga a los jóvenes de Huejotzingo y a los niños de Huejotzingo. Les quiero decir también que contaremos con la Expo Navidad con Sidra Huejotzingo 2016. 40 expositores en la Expo Navidad con Sidra que estarán vendiendo miles de cajas para toda la región, para el estado de Puebla y por supuesto para nuestros visitantes nacionales e internacionales, para que vengan a probar la mejor sidra del mundo. ¿Cuál es la mejor sidra del mundo? Así es, fuerte el aplauso para los sidreros y para toda esta gran tradición sidrera de Huejotzingo. Gracias también por apoyarnos, señores sidreros de Huejotzingo. Por último, les pido, cuidemos la Villa Navideña, cuidemos las luces, cuidemos las jardineras, cuidemos las nochebuenas, cuidemos las fuentes, cuidemos la pista de hielo, cuidemos lo que es de nosotros. Amigas y amigos, les deseo excelentes fiestas decembrinas, desearles un año 2017 lleno de bendiciones y el Todopoderoso, aquel Ser Supremo en el que ustedes crean, en el que ustedes tengan fe, que les otorgue principalmente trabajo, que les otorgue salud, que es fundamental, y que con la salud todo viene por ende, pero principalmente también que les otorgue sabiduría y prudencia, para que puedan salir de sus problemas, para que puedan solucionar sus problemas, pero principalmente también para que puedan crecer y para que puedan evolucionar como seres humanos, para que sean mejores seres humanos. Que Dios les bendiga y buenas noches. De esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo, recordándole nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, únicamente a través de este canal, Metrópoli Televisión. Así es que pues ahí está la información para que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones y por supuesto también no olvide seguirnos en las redes sociales, ahí usted nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y Facebook, para que conozca no solamente la información de manera regional, sino también de manera estatal, nacional e inclusive internacional. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, que tenga una gran semana. Esto fue Noticias al Día.